Yo creo que la gente está muy cansada, yo creo que está saturada también un poco de la política y lo que los políticos proponen. Yo la escuchaba recién atentamente a Cecilia, que me pareció excelente lo que dijo, y que me parece que es hora de que se encuentren las miradas, independientemente del partido, que haya lugares de encuentro en la política. Yo recibí que la gente, o por lo menos el recibimiento caminando un poco la ciudad, es eso, es que hay un poco de fastidio. Y yo entiendo por qué, porque como ciudadano me pasa exactamente lo mismo. Porque uno ve la política que debería ser el político una vocación, una vocación al servicio de la gente, darle las herramientas, sobre todo para nivelar la sociedad y que los que menos tienen, a través de la educación, puedan a acceder a estudios, a formarse, a tener criterios para pensar, a tener la misma libertad de opinión que uno que tenga dinero. Y entonces ves que la política es totalmente diferente y que el político hoy en día es un rockstar que piensa que, digamos, quiere inmortalizarse inaugurando una obra para poner una plaquita muchas veces, yo le digo en forma genérica, y eso a la sociedad le cansa. Entonces, un poco como político o yo que quiero insertarme en este ambiente, mi propuesta es radicalmente diferente. Ahora, si yo después gano unos votos, yo no lo sé. Yo tampoco, hay mucho marketing en esto y yo no quiero diferenciarme en el sentido de que no quiero, digamos, estandarizarme y decir lo que la gente espera de mí para ganar un voto. Prefiero mantenerme sincero con lo que digo, soy muy crítico con la política, pero también, hago un punto aparte, hay que también insertarse en ella para poder intentar cambiar las cosas y dar una mirada diferente, porque si no, es un círculo vicioso. Entonces, es un poco el mensaje que quiero dar. También animarse a poder participar, Freddy. Fede, como vos ya has tenido otras campañas, y de alguna manera quería preguntarte qué percibís acerca de la gente nueva que se inserta como Lito, y qué crees que puede resultar el domingo, digo, en esta historia donde hay alguien nuevo, porque todos los otros candidatos son, ciertamente ya están en el ruedo. Sí, yo siempre creo, Freddy, que la gente empieza a participar en política algo positivo, sea en el partido que sea, porque yo creo que también llegó el momento en la historia de dejar de decir y empezar a hacer. Y la involucración de personas como Lito, que tiene un empuje importante incluso para el propio grupo, es muy positivo. Y bueno, espero que el domingo la gente decida también un poco un cambio de generaciones, pero no de generaciones por hablar por edad, sino hablar por cambios políticos, sociopolíticos, de la vieja escuela de la política y la oposición un poco pesada. Nosotros lo que proponemos para el domingo, que nos acompañe con su voto la gente, es una oposición constructiva, es decir, lo que está bien, que hace el oficialismo, lo vamos a acompañar, llamándole la atención en lo que nosotros creamos necesario para cambiar y que salga lo mejor posible. Y lo que crea la oposición, que también es positivo para la ciudad. ¿Les puede pasar alguna factura que pertenezcan a Cambiemos? Digo, en esta situación donde Cambiemos a nivel nacional no tiene la mejor imagen hoy. Por supuesto que eso a nosotros nos pesa, pero a nosotros también como grupo y como fuerza reconocemos la situación a nivel país, porque a nosotros también nos pega, a nosotros también nos llevan las boletas de la luz, nos aumenta el peaje, nosotros también lo vivimos. Por supuesto que eso nos pesa. Pero creo que en la ciudad chica la gente no vota partido, sino que vota personas y equipo de trabajo. Una cosa que quiero acotar y que me quedó pendiente. Ahora, a la hora de entrar al consejo, también es importante colgar la chaqueta del partido político en un lugarcito y empezar a hablar de proyectos para la ciudad. O sea, no puede haber este nivel de agresividad, de conflicto entre dos partes y temas que son de tratar súper importantes por ser el partido que uno está defendiendo, queda en segundo plano. Eso la sociedad sancarlina lo tiene que saber, porque estamos hablando del futuro también de los sancarlinos, de los jóvenes que hoy en día no están estudiando, o que si estudian, uno a veces cuestiona, ¿y por qué el joven no tiene decisión? Porque somos un reflejo también de ellos, ¿eh? Nosotros no estamos dando una muy buena imagen en la juventud. Tenemos que empezar a escuchar más y hacer más cosas, Freddy, me parece a mí, ¿no? Raúl mencionó una serie de proyectos a propósito de pavimentación, a propósito de ferias donde la gente puede exponer sus productos, sus habilidades. ¿Cuál de estos proyectos te gustó más? Digo, desde el plano artístico, que dijo en algún momento, bueno, y también lo podemos
involucrar esto o anexar esto con una mirada desde tu perspectiva, hombre fuera de la política. Sí, me gustó mucho el tema de a mí, yo soy un convencido que hay que copiar también las cosas buenas de sociedades que están desarrolladas o también en desarrollo. Por ejemplo, países como Finlandia, Australia, acá Colombia, lo hace Chile, lo hace Brasil, ¿no? Es que hay políticas de educación que son cambios fundamentales que se están dando y hace muchos años. Por ejemplo, hay uno que se llama Art Thinking, que es llevar el arte a la educación para ayudar a los chicos que piensen de una manera diferente. Se llama divergente. O sea, que ellos trabajen en equipo y sepan que para llegar a un lugar, para llegar a una solución, uno puede trabajar de diferentes maneras. De una manera donde puede haber varios caminos. Eso les permite a ellos creatividad y resolver las cosas en equipo, y no tanto individualmente.